Lamentablemente no pudo ser. La Argentina cayó por 1-0 frente a Alemania en la final de la Copa del Mundo. Difícil encontrar algo para reprocharle a este equipo que jugó un buen partido, tuvo 3 ocasiones claras de gol, no las pudo embocar y Alemania sí tuvo la suya en el segundo tiempo suplementario y cerró el partido. Los hinchas reconocieron el esfuerzo, aplaudieron, alentaron hasta el último minuto y se quedaron hasta la premiación de la Argentina. Tristeza, nada más que tristeza. Una lástima. Eran 5 minutos, pero bueno, el fútbol es así. No se le puede reprochar nada. Tácticamente se jugó bien, o sea, es un descuido que, bueno, te costó el campeonato del mundo. El Pipa tuvo una clara al principio y no la metió. Si entraba eso, cambiaba todo. Ellos no llegaron mucho con situaciones claras, así que una lástima. Si hubiese entrado, no tocó. Dieron todo y merecido. Merecido, pero bueno, el Mundial es así. Se pierde, se gana, la verdad que hay que dejar todo. Muy triste, creo que faltó la definición, pero bueno, una jugada de suerte de Alemania y se dio. La estamos sufriendo. La verdad que los muchachos estuvieron muy, muy, muy bien, muy bien. Esto es fútbol. Bueno, les quedó una. Si nosotros hacíamos la de Higuaín el primer tiempo, era otro partido, totalmente otro partido. La de Palacio en el primer tiempo de suplementario también era otro partido. Nada, no se dio. Me parece que tenemos que estar más que satisfechos. La verdad, todo bárbaro. La verdad que no nos podemos quejar. Es triste venir hasta acá a la final, perderla faltando 6 minutos. Pero la verdad fueron un poquito mejor que nosotros y nos faltó una cuota de suerte que no la tuvimos. Intentamos ahí hasta último momento, tuvimos un par de tensiones, pero no se dio. Llegamos hasta acá en óptimas condiciones y fíjate que no lo tuvimos al Kun, no tuvimos a De María y así todo llegamos hasta ahí, ¿no? Tuvimos cerca, dejamos todo, la verdad dejamos todo. Segundo puesto, honroso, frente alta. Hace muchos años no estábamos acá. Fair play. Llega uno solo, 2 llegan a la final y estuvimos acá. Podría haber sido para cualquiera. Nos perdimos goles nosotros, ellos tuvieron la posesión, nosotros tuvimos las ocasiones de gol. Embocaron una. Lo malo, lo que es muy malo, y esto sí lo quiero hacer público, el alto grado de agresividad del pueblo brasileño hacia la hinchada argentina. Sí, son cosas que pasan. Lo único que yo voy a pedirle a todos, mis amigos, mi familia, a todos los argentinos, que no se olviden que llegamos a una final, que estos pibes dejaron todo. Y si nos gusta Mascherano, los huevos que tiene, vamos a tener los huevos para agarrar y afrontar una derrota como esta, nada más. Sí, estuvo cerca, jugamos bien, tuvimos 3 o 4 oportunidades, mala suerte. Yo creo que nada que reprochar y un agradecimiento a los jugadores, a la hinchada, todo muy bien. La verdad que pudimos haber ganado y lamentable la actitud de los brasileños y el hostigamiento que nos hicieron. Se pone la remera holanda, la remera Alemania, ahora canta para Alemania. El alemán ganó, brazo cruzado. La verdad que es muy triste, muy triste. Pero bueno, nada como los argentinos. ¡Vamos Argentina, carajo! Orgulloso de ser argentino, carajo.